dicen entre la población. Vamos a Londres, vamos en vivo. Allá a las 6 de la mañana, 40 minutos, Sabrina Benítez, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo están, chicos? Hola, Sabrina, ¿estás cerca de la ventana? Es la primera pregunta. ¿Tenés la ventana abierta por el informe? Hay como unos pequeños orificios en la parte superior, porque esto es una, a ver si te muestro, es una ventana, es una puerta-ventana. Ah, es una puerta-ventana, claro. Lo que tenemos abierto es ahí arriba. Sí, y sí, la ventana de la habitación y en el baño, ahí sí está como queda entreabierta. ¿Pero esto era inusual hasta que llegó la pandemia? Y sí, porque las temperaturas acá, especialmente en el invierno, son duras. O sea, llega a ser térmica de menos tantos grados, entonces claro, en invierno es como un poco impensable. Pero bueno, es lo que llamamos lo nuevo normal. Nosotros, o sea. Oíme, nos metemos un poquito en tu casa, ahí en el living. Danos un parámetro de temperatura actual que debes tener más o menos. ¿Qué hora es allá? Bien, son las 6:41 de la mañana. Hace 6 grados, así que, y está lloviendo, para variar. Muy Londres, claro. Muy londinense, escúchame, fin de semana para estar guardado todo el fin de, ¿no? Me imagino. Y más o menos, ahora que nos dejan salir un poquito más, uno trata de volver a la normalidad de a poco. Entonces, tal vez salga algún cafecito en algún lugar. Hasta ahora, hasta el día 17, lo que sí tenemos, están abiertos los lugares, pero solamente los restaurantes en la parte, digamos, exterior. A partir del 17, del lunes 17, ya ahí arrancamos con, se levantan nuevas restricciones, entonces vamos a poder estar en lugares abiertos, porque fuimos a cenar la semana pasada un ratito afuera, 8 de la noche, 8 y media, y ya te empiezan a traer las mantitas, porque claro, estás afuera, están en los jardines de los restaurantes, y cuando baja el sol, ahí ya se pone un poco complicada la cosa. Todavía tenemos unas temperaturas que no está para andar de remerita calada, claro, como diría mi abuela. Sin espalda musculosa, sí. Te congelas. Ahora, Sabrina, va a llover este fin de semana en Londres y ustedes ya pueden salir un poquitito más. A partir del 17 en realidad se liberan las restricciones, ¿no? Se liberan, vamos a ver cuánto se libera. Pero, sí. ¿Cuál es un plan para hacer en un fin de semana de lluvia londinense, por ejemplo? ¿Se va al shopping? ¿Se va a pasear a los parques? ¿La gente sale con paraguas? ¿Qué es lo que hacen? Sí. Y el tema es que el londinense, el inglés en realidad está acostumbrado a este tiempo, entonces la lluvia es como que no lo detiene, porque si no, no saldría nunca, en especial en la época de invierno o de primavera que tenemos más lluvias. El tema es que agarrás tu paraguas y salís. Hay mucha gente que se pone las botas, y si tenés algún parque o algún... Nosotros tenemos un forest acá, un bosque con un lago, uh-huh. Caminando 5 minutos... Tenemos el centro a 40 minutos en subte, y a 5 minutos caminando tenemos lo que es un forest, que es gigante. Entonces te pones tus botas de lluvia, tu paraguas, tu piloto, y salís a caminar igual. Y si estás en la ciudad, haces lo mismo. Y bueno, ahora sí que a partir del 17 se puede estar indoors, dentro de, digamos, lo que son los restaurantes. Creo que va a haber más gente todavía. La vez pasada que charlábamos con vos, era muy reciente la muerte del duque de Edimburgo, ¿no? Estábamos hablando del príncipe, estábamos hablando de eso, y vos nos diste mucha información, nos contaste como... Especialista en la realeza, claro, le te pusimos pusiste. Especialista en la realeza, porque dijimos, esta es una paparazzi esta chica. ¿Qué se habla ahora? Porque pasó también el cumpleaños de la reina, el primer cumpleaños como viuda, por decirlo de alguna forma. El tema, ¿se desinfló en los medios ingleses o sigue como en primera plana? Todo lo que es realeza va flowing, ¿sí? O sea, tenés una noticia que es de alto impacto, como lo fue el fallecimiento de Felipe. Después, seguido de eso, empezó, digamos, lo que es el cumpleaños de la reina, fue la siguiente noticia, y después ya arrancamos con lo que fue el cumpleaños de Archie, el hijo de Katie, el hijo de Meghan y de Harry. Entonces es como que tenés noticias que van cambiando constantemente, y ahora la nueva noticia es que, bueno, Meghan está por sacar un libro que se dijo que había sido un plagio de otra artista, otra escritora inglesa, pero después la escritora inglesa lo desmintió, así que estaría saliendo, creo que a fines de mayo, principios de junio, un libro que escribió, un libro para niños, que se llama The Bench, que vendría a ser el banquito, como un banquito de plaza,
que donde va a explicar la relación, digamos, entre padre e hijo, y se inspiró en su esposo y en su hijo para escribir este cuento. Bueno, así que esa es como la noticia ahora. Claro, es todo interesante lo que nos contás, porque es como que estás empapada, ¿entendés?, de la realeza. La gente está toda así. No, yo porque soy cholula. ¿O porque sos chula? Claro. No, bueno, pero es también lindo, chuma. Estás informada. No, sé, digamos, lo que, o sea, si mirás un poco lo que es las noticias, es como que tenés una parte de la noticia que es dedicada a lo que es a la realeza. Si bien tenés ámbito internacional y en la BBC te muestra todo, siempre hay algún chisme sobre la realeza. Se ve, porque la gente lo consume. A nosotros nos interesa mucho el coronavirus, ver cómo están viviendo en Londres, las nuevas restricciones, la flexibilización, la realeza también. Pero si hubiera que armar un podio de qué cosas nos interesan más, primero está la comida. Nos interesa Por sobre todas las cosas está la comida. Y vos hablás de empieza un fin de semana con frío. Nosotros en Argentina, vos sos argentina y lo sabés, Sabrina, el domingo en general o se come pasta o se come asado. Preparamos un rico asado. Se come fuerte. Se come fuerte, es verdad. En Londres hay un... Por decirlo de alguna manera, ¿se puede traspolar el asado a Londres? ¿Hay algún análogo al asado londinense? ¿Homólogo? No, en realidad no. Si sos argentino carnívoro, como es la mayoría, no es mi caso, porque acá soy vegetariano, o sea que es otro el tema, pero si sos argentino carnívoro y el asado no lo vas a encontrar en un restaurante el domingo, por ejemplo, o el fin de semana, y ni siquiera en las casas, ¿sí? A menos que, bueno, vos vayas y consigas los cortes de carne, que son diferentes a los cortes de carne que hay acá, entonces tenés que ir como una especie de carnicería dentro del supermercado, si tenés la suerte, y si no, carnicerías, digamos, de lo que es fuera del supermercado, que se especializan, porque si no encontrás el corte de carne, que la tira de asado, por ejemplo, claro, en el supermercado. No. Sabrina, ¿y hay algún ritual familiar como tenemos nosotros los domingos? Por lo general, el almuerzo del domingo, que es un ritual familiar, o sea, se coma pasta o asado o lo que fuere. ¿Tienen los londinenses esa cultura también de juntarse con la familia algún día de la semana? Sí, el domingo lo que sale acá, que vendría a ser su versión del asado, porque es, digamos, cuando la familia se reúne alrededor de la mesa. La mayoría de la gente hoy en día, sin coronavirus o después del 17, por lo general va al pub y se pide lo que se llama Sunday Roast, que es comida, o sea, puede ser pollo o pavo o carne que está rostizada, cortada en fetas y se sirve con un plato abundante de verduras y papas. Y, digamos, ese vendría a ser su plato fuerte. Se almuerza alrededor de las 2 de la tarde, como generalmente se hace en Argentina. Se acompaña con cerveza. Ah, mira. Sí, el vinito, sí, mira. Porque la bebida acá que más sale es la cerveza y tienen una variedad importante. Pero vendría a ser eso. Sí, no es un asado. Lo que se extraña, tal vez siendo argentino, por más que no comas carne, es el ritual al lado de la parrilla, el compartir, no sé, un vinito o picar un quesito o algo por el estilo. Eso. La previa. No, porque acá pones, claro, la previa. Acá pones la comida en el horno, se cocina el roast que estés haciendo y luego a la mesa nos sentamos, charlamos un rato. La sobremesa tampoco es algo muy común en los ingleses. Es más, no hay una palabra en inglés para sobremesa. Es una de las palabras que no encontrás, que no podés encontrar una traducción literal, porque no lo tienen. Claro. Entonces, claro, no lo viven directamente. Se almuerza y se conversa un rato y después, nada, o se va a pasear un rato o mirás un poco televisión, pero es como más tranqui. ¿Tenés algo? Hablamos en el ámbito de la familia. ¿Y vos tenés algo preparado para mostrarnos de comida? Sí, sí. Claro, queremos ver. Por favor, te estamos preguntando porque ya se nos activaron las glándulas salivales, querida. Estamos Pero aparte Sabrina nos mostró su heladera la vez anterior y era una prolijidad, la verdad. Era algo impecable, como uno quisiera tener la heladera, ¿no? No abran la mía, por favor, se lo pido. Un limón. Sería digna. Espera que te... Medio limón. Tengo a mi asistente acá. A ver, ¿tiene un asistente? Hola. Ay, ¿cómo le se va? Llama el asistente? Martín, pero le decimos Martín. ¿Martín? Está acostumbrado al Martín. Sí. Pero,
Perdón, ¿él estaba durmiendo el otro día? Estaba durmiendo. Y nosotros lo queríamos conocer. Bueno, Gastón, me va a asistir un poquito porque es un plato grande. A ver, vamos, chicos. A ver. Keep on getting those things instead of into... Yeah, ahí va, espera. Estamos por sacarlo de la heladera. A ver. Qué esto bien, Martín. Está despierto hasta ahora. Sí. Se levantó hace muy 26. Poquito. Sí, ahora un se lo voy a mostrar. A ver. ¿Cómo se diría un genio allá? O sea, la genius. Frase que nosotros decimos. No, pero la frase genius. Que nosotros decimos. Claro, no, pero ¿cómo dicen un crack. En Londres? Claro, como sos lo más. No, you're the best. Ah, bueno, todo igual. You're the best. Pensé que había otro. Y acá, bueno, claro. Mirá. A ver, no sé si se puede llegar a ver ahí. Sí. Bien. Contanos. Sí, perfecto. Hay repollitos de Bruselas, ¿no? Sí. Acá tenemos lo que es. El Sunday roast vendría a ser, en este caso, bueno, no es pollo, sí, pero es porque es su versión vegetariana. Uh-huh. Pero está rostizado, que se corta en fetas, se pone ahí. Luego tenemos, sí, como dijiste, los zapallitos de Bruselas. Hay unas papas que están hechas al horno. Tenemos coliflor. ¡Qué rico! Todo esto es servido. Sí, acá tenemos las zanahorias. Y esto es algo muy típico que se llama Yorkshire pudding. Sí, que en realidad se hace con agua y sal y harina. Sí, se hace como una mezcla. Uh-huh. Y se fríe. Sí, lo freís en mucho aceite. Y lo que le da el toque final, digamos, a este plato es esto que se llama, a ver acá si se ve, sí. Gravy. Es como una especie de salsita. ¿Sí? Entonces lo que vos haces, por lo general, es vertir así. Uy, qué pinta todo tiene todo ahí. Qué rico ese plato. Sí. Aparte es súper saludable, ¿no? Menos la bomba es esa bastante... de sal y harina que te rompe todo, ¿no? Sí, bueno, pero fíjate que el tamaño tampoco es muy grande, pero sí, la mayoría de las cosas, como puedes ver, son todas verduras y la porción de carne que se come por lo general es así de pequeña, o sea, no tenés como en el asado que tenés una porción más bien grande. Las porciones, digamos, son dentro de todo bastante pequeñas en comparación de lo que es Argentina cuando hablamos de carne, ¿no? Tal vez el plato lo ves súper grande, pero... Nada, acá es como que sí, son un poquito más pequeños y tienen bastante variedad, como se puede ver. Y nosotros acompañamos, acá lo tengo a marido. Uy, acá se toma. Mira. Se toma vino. Qué bien. Acá se toma vinito. Vamos con un Malbec. Ese es un Malbec. Ale, su cepa. Sí, mi favorito. Pero, digamos, este sería el almuerzo. ¿Te puedo pedir típico algo? ¿Te puedo de domingo. ¿Te puedo pedir algo, Sabrina? Porque tengo mucha curiosidad. Sí. Porque todo lo demás medio que lo conozco. Menos la estructura esa de sal, harina y frita. Sí. ¿La podés cortar en cámara? ¿Podés partirla a la mitad? Con yo quiero ver la consistencia de eso. Que lo haga Martín. Que la corte Martín. Ok, que lo haga Martín. Martín. Do you mind just hazlo cutting tuyo. This so they can hazlo see? Hazlo tuyo, Martín, por favor. Yo te doblo en español. The Yorkshire pudding. Ahí está. A ver. Esto es en vivo, ¿eh? Qué genio. ¿Cómo te acompañan todas, eh? Quiero ver la consistencia. Ah, es medio esponjoso. Es un poquito esponjoso. ¿Es durito? Sí. Es un poco durito, pero porque, bueno, vos imaginate que esto está preparado desde anoche, porque no hay manera que yo te prepare un plato así a las 6 claro, de la mañana. Pobre. Pero es entonces, tipo un buñuelo, Sabrina. Es como un buñuelo. Ah, bien. Sí, ¿sabes que sí? Es como un pinta, buñuelo. ¿Eh? Sí, igual tiene pinta de rico. Tiene pinta, sí, pero el toque se lo da el gravy, que es la salsita final. ¿Nos decís bien los ingredientes de la salsita para la señora, el señor que nos esté mirando, que quiera hacer la en su casa? La salsita. Sí. A ver, la salsita. Do you mind giving me the gravy, babe? A veces las instrucciones en español, a veces las instrucciones en inglés. Nosotros lo que usamos es, porque a esta hora de la mañana estamos medio dormidos, así que es inglés. Es esto, en realidad. Que son. Granos de cebolla, ¿es? Sí. No sé si se llega a ver ahí. Sí. Que son como ese granulado. Sí. Exacto. Entonces lo que haces es poner una cucharadita de esto en una taza y le pones un poco de agua hervida y listo. Pero en realidad
el gravy original, ¿sí? Se hace obviamente con el jugo que deja la carne cuando la estás rostizando, se le pone tal vez un poquito de maicena, especias como para espesarlo, y con ese juguito que se forma, digamos, se hace lo que es el gravy. Pero hoy en día la gente, por lo general, si estás en casa, compras esto que te soluciona la vida en nada, menos de un minuto. Oye, te hago la última. ¿Y a esto no se le acompaña con pan? ¿No comen pan? No, no. Esa es otra de las cosas, que no, el pan no sale mucho acá. Como para acompañar, digamos, no. Yo estoy al horno, entonces, No, porque tengo el marido. Era bastante bomba. Claro. Yo necesito... Pero mira la panera. Mira la... Es un genio. Del el asistente. A Londres. Del Conur a Londres. Qué bien. Martín es genial, ¿eh? Ahí lo siguen en Instagram, del Conur. Un poquito más arriba, pedile que lo ponga, porque justo está todo. Un poquito más arriba. Sí, un poquitito. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ahí está. ¿Qué? Excelente. Ahí está. Lo siguen en Instagram, @del.conur.a.londres. Esa es la cuenta de Instagram. Exacto. De Sabrina. Estás muy activa en Instagram, ¿no, Sabrina? Estoy activa, sí. Estuvimos haciendo un par de vivos también hablando de cómo es trabajar en Inglaterra cuando sos docente, y la gente le interesó bastante y estuvimos dando algunos tips y demás. Así que sí, siempre estamos subiendo contenido de nada. La vida normal, en realidad es como arrancó como un pasatiempo y hubo gente que se enganchó, le interesó y empezó a preguntar y a interactuar. Así que está bueno. Qué lindo. Bueno, nos encanta también que se haya sumado tu marido, algo que no pudimos lograr en la primera entrevista, pero bueno, porque me imagino que le habrás dicho, claro, le habrás dicho, los chicos son simpáticos, la vas a pasar bien, vení conmigo, y lo convenció. Además, para que ya nos vayan conociendo, para cuando estemos en la casa. Claro. Usurpemos, me salió, me iba a salir usurpemos, no, cuando estamos vayamos invitados a la casa. Están invitados, ya les dijimos, ahí está en el sofá, está disponible. ¿Tienen que mandar saludos a alguien acá en Argentina? En Argentina, como siempre, la familia, mamá, papá, que están prendidos a esta hora, que son que las 3 de la mañana, sí. Más o menos, digo, ay, pero un poquito tarde, hija, bueno, mamá, pero es viernes por la noche, ya es sábado de la madrugada, no pasa nada. Qué bien, qué buen plan. Y así que a mis hermanos, que la vez pasada me olvidé, y mis sobrinos, Morena, Renata, León, Patricio y el pequeño Telmo, y a todos los amigos que están ahí también prendidos a Canal 26. ¿Y Martín, a quién tiene que mandar saludos acá? Martín, do you need to say hi to anyone in Argentina? No, claro. No, le dije, lo dijiste todo, sí, la que habla mucho acá soy yo. Pobre el que da más cuando es en español, pero bueno. Excelente, chicos, un gusto otra vez estar charlando con vos, Sabrina. Te mandamos un beso grande. Dale, un beso para ustedes también. Nos quedamos prendidos mirando el resto de las noticias, dale. Vamos, hasta pronto, gracias. Muchas gracias, chicos. Gracias por Perfecto. Dejarnos entrar en su chao, casa. Chao, 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 Martín. Chao. Fenómeno, qué hambre que te... Ay, Dios mío. ¿Cómo no me gusta conocer a los maridos atómico? De nuestras entrevistadas. ¿Te gusta conocer? No te entendí. Sí, a los maridos de nuestras entrevistadas. Pero porque... muy Icardi está sonando eso. No, lo digo, ¿sabe por qué, señor H? No por la icardiada, sino porque son, por lo general, las chicas que se fueron a otra parte del mundo y se enamoraron, las dejó el amor por allá, y sus maridos son, ¿se acuerda que una tenía un marido suizo? No aclare, que oscurece. La otra, no, bueno, me encanta el intercambio cultural. Una salsa, gravy, grounds, home. Yo no quería conocer a Martín. Bueno. Sí, pasa que no encontramos muchos chicos que tengan mujeres de otro país. Bueno, ya vamos a salir a buscar. ¿Quieres que busque? Tengo un pelo acá, mirá, un pelo rebelde, mirá. Estamos en vivo. Casi las 3 de la mañana en la República Argentina. Es sábado y tu cuerpo lo sabe. Y un día como hoy, 8 de mayo, sí. Pero de 1800.